Thank you.
Hola, buenas, buenos días todavía, ¿no? Estamos cerquita del mediodía. Le damos la bienvenida a esta cátedra abierta en homenaje a Roberto Bolaño, una nueva edición. Ya son 14 años desde que se inició la cátedra, la inició Ricardo Piglia. Ya han pasado, bueno, una cantidad de autores, de artistas, de escritores y escritoras que nos han compartido una serie de conferencias valiosísimas. Y que ya son parte como de un poquito de la historia cultural y literaria, ¿no? Del país con tantas intervenciones valiosas. Y seguimos ahora, a pesar de la pandemia, la distancia y todo, seguimos con la cátedra. Y hoy día nos visita una autora argentina que, si mal no recuerdo, estás en Barcelona, Paula, ¿cierto? Está. Sí, estoy Sí, en sí, sí, sí. Barcelona. Es argentina, pero está ahora residiendo en Barcelona. Paula Loicharac, escritora argentina. Muchas gracias por aceptar la invitación, Paula, por tenerte aquí. No, por supuesto que, como siempre lo pensamos, nos encantaría que esto fuera en vivo en la sala ahí donde hacemos la cátedra y grabamos. Pero bueno, hay que atenerse al contexto y nada, muchas gracias por participar, por querer ahí compartir con nosotros. Para mí es un honor enorme, así que mil gracias. No, no, muchas gracias a ti, Paula. Voy a hacer una pequeña presentación porque también nos acompaña Antonio Díaz, escritor aquí de la Casa UVP, escritor periodista. Vamos a hacer estas presentaciones y ya le vamos a dar inicio a esta conferencia, que tiene un título absolutamente atractivo y que yo creo que a muchos nos llamó la atención: Borges como troll, ¿no? Queremos ver cómo se desentraña ese título en la conferencia. Y como les decía, hoy día acompaña a Paula Antonio Díaz Oliva, quien nació en Temuco, Chile, y que actualmente está viviendo en Chicago, donde trabaja como profesor de lengua y escritura creativa bilingüe en Saint Xavier University, así como en la Universidad de Chicago. Antonio es autor de cuatro libros, entre estos los volúmenes de cuentos La experiencia formativa y La experiencia deformativa, ambos publicados por Neon Ediciones. También es editor de la antología Estados Hispanos de América, donde reúne autores que escriben en español y viven en Estados Unidos. Pronto publicará su nuevo libro, una novela de campus titulada Campus, con la editorial bilingüe de Nueva York, Chatos Inhumanos. Muchas gracias, Antonio, por aceptar la invitación para presentar a Paula. Estamos muy contentos de tenerte aquí. Y vamos a también presentar, obviamente, a Paula, escritora argentina que nació en Buenos Aires en 1977. Estudió filosofía en la Universidad de Buenos Aires y es autora de las novelas Las teorías salvajes, traducidas a 6 idiomas, y Las constelaciones oscuras. En 2010 fue elegida entre los mejores narradores en español por la revista Granta y recibió la beca de letras del Fondo Nacional de las Artes. Escribió el libreto de la ópera Hércules en el Mato Grosso, representada en el Centro de Experimentación del Teatro Colón en 2014 y en Nueva York en 2015. Ha recibido diversas becas literarias y de residencia que la han llevado a distintos lugares del mundo. Actualmente, como decíamos, reside en Barcelona. Y su última novela es Mona, que acaba de ser publicada en Chile por Neon Ediciones. Ya se consigue en todas las librerías, así que invitamos, por supuesto, a todos los espectadores que nos están viendo a buscar la última novela de Paula, que ya se consigue en esta edición chilena. Así que nada, Antonio, te voy a dejar la palabra para presentar a Paula y luego, Paula, te escucharemos a ti con tu conferencia y ahí las personas que nos están viendo pueden dejar sus preguntas, las vamos registrando y al final de la conversación retomamos todo y tratamos de responder todas las preguntas. Muchas gracias, Antonio, muchas gracias, Paula. Los dejo aquí en el escenario. Gracias, Diego. Hola, Paula, ¿cómo estás? Qué bueno verte, saludarte. Bueno, buenos días y buenas tardes para Paula. Estoy muy contento de estar acá. Yo vivo en Estados Unidos, entonces estar acá en una condición de escritor étnico, al igual que Mona, la protagonista de la novela de Paula. Nada, tengo la misión de presentar a Paula, entonces voy a leer un texto de 30 páginas, no, de menos de 30 páginas, que me acordé cuando Federico Galende presentó a Sergio Chafe, que es la cátedra Bolaño, y se tomó como 35 minutos. Entonces siempre cuando me toca presentar a alguien en la cátedra, quiero hacer lo contrario a eso. No, un texto más corto,
y trata sobre Pola, sus novelas y algo que me pasó en Estados Unidos. Algo que se parece un poco a las aventuras por las cuales pasa Mona, la protagonista de la novela de Pola. Esto se llama, y ojo que tiene un título un poco largo, esto se llama Los latinoamericanos somos todos de izquierda, es cuestión de branding, o La vida como escritor étnico en una conferencia en el medio de la nada yanqui. Uno. ¿Qué se siente ser un escritor étnico? Me preguntó una señora con tanto maquillaje que parecía tener cara de torta de cumpleaños derretida. La señora, llamada Karen, era la organizadora del Festival de Literatura Global de Tennessee. Su pregunta, por supuesto, era una trampa. En verdad, todo era una trampa, porque es imposible decir global y Tennessee en una misma frase. Eso nos dimos cuenta con el resto de mis colegas latinoamericanos cuando Karen preguntó qué se sentía ser un escritor étnico en Estados Unidos. Era viernes en la tarde y estábamos dentro de un auditorio grande y frío. Estábamos rodeados de por lo menos unas 100 personas, casi toda gente bastante mayor, todos gringos, todos escritores, muchas otras señoras llamadas Karen. Sobre el escenario éramos un peruano, un argentino, yo y una brasileña, carioca. Ninguno respondió. Nos miramos en silencio. Yo me había dejado una barba marxista tumultuosa, de esas que estaban de moda en Brooklyn, pero no estábamos en Nueva York, sino en Tennessee, en un college en el medio de la nada yanqui. Karen me confesó ese mismo día que me habían invitado no por mi barba, sino por lo marxista. Ella había hecho el cálculo. Yo había nacido durante los años finales de la dictadura de Augusto Pinochet. Y si bien tus libros no están en inglés, me dijo, por lo menos puedes contarnos tu experiencia como sobreviviente de la dictadura. Además de eso, me confesó que habían pensado en conseguir a Alejandro, Zambra o a Diamela, el TIT, pero ninguno le respondió. Bueno, repitió Karen, nos repitió a mí y a mis amigos latinoamericanos, ¿qué se siente ser un escritor étnico? Significa, chistó el peruano, que tu abuela a veces huele, como en 100 años de soledad. Para nuestra sorpresa, no hubo risas y la mayor parte del público asintió afirmativamente. Entonces lo entendimos, o por lo menos yo lo entendí. Esto significaba ser escritor étnico en medio de la nada yanqui. Dos, un par de semanas antes del Festival Global en Tennessee había leído y gozado Mona, la novela de Pola Loixarac. A esta autora yo la había leído y luego conocido en dos instancias que parecían sacadas de aquel libro. Primero, en el encuentro de autores latinoamericanos en la Universidad de Cornell. Segundo, en una feria del libro en Perú, donde Pola, en una cena, me preguntó, ¿me enseñás a hablar chileno? ¿Cuánta sangre mapuche tenés? ¿Por qué no te pones el lonco ado? Así, con el recuerdo de haber leído Mona, me di cuenta de que la única forma de soportar el resto del fin de semana en Tennessee sería regresando a la novela de Pola. Sería buscando, en sus páginas, una suerte de manual para autores latinoamericanos. Recuerdo entonces haber subrayado la siguiente frase: intelectualizar el sufrimiento podía entenderse como una marca regional. Claro, yo estaba ahí en Tennessee para vender lo latinoamericano, para ofrecer lo chileno, la poesía, la cordillera de los Andes, Pablo Neruda, Allende, Pinochet y los 33 mineros. Me quedó claro que la balada de la clase media latinoamericana cantaba con melodramas justo al lector gringo, al europeo, a los jurados del premio Nobel. Sería, sí, mi forma de sobrevivir, pero también de trolear. 3. Abro paréntesis. Quiero detenerme brevemente en ese verbo, trolear, ya que Pola a continuación leerá un texto que se llama ¿Por qué es como troll? Solo diré que, según Urban Dictionary, un troll es aquel que publica online un mensaje deliberadamente provocativo con la intención de causar interrupción y discusión. Cierro paréntesis. 4. La noche de fiesta en el Festival Literario de Tennessee, con mucho vino en vaso de plástico rojo, no eran tan buenas como las fiestas en la novela de Pola. De hecho, el 70% de los participantes eran gringos que estaban ahí haciendo networking, que es como los gringos llaman a socializar. Por eso con mis compañeros latinoamericanos terminamos una noche en una cantina mexicana ubicada a 10 minutos del college. Bebimos mezcal hasta las 2 de la mañana, hasta que en un momento el peruano se quedó dormido por borracho y le pedimos un Uber. Cuando el auto llegó, uno de nosotros lo caminó a la puerta.
La sorpresa, minutos más tarde, fue la aparición de un policía en la cantina. «Me tienen que acompañar», nos dijo el policía. El peruano se había subido, por equivocación, a una patrulla policial, pensando que era el Uber. Y el oficial, enojado, ahora quería que lo acompañáramos al cuartel de policía. «Tienen derecho a permanecer en silencio», nos dijo. Lo primero que hizo, antes de subirnos al auto, donde el peruano roncaba, fue pedirnos que pusiéramos las manos sobre la nuca. Nos tenía que revisar. 5. Ahora vuelvo a la razón de que estemos acá. Paula Loxarac es autora de las novelas Las Teorías Salvajes, Las Constelaciones Oscuras y Mona. Esta última recientemente publicada en Chile por la editorial Neón. La autora de estos tres libros, Paula, nació en Buenos Aires, Argentina, y estudió filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente vive en Barcelona, España. Sus artículos sobre política y cultura han aparecido en The New York Times, BBC y Folia de Sao Paulo, entre otros. Actualmente es columnista del diario argentino La Nación. Sus columnas, es cosa de revisar Twitter los domingos en que Paula publica, sacan chispas. 6. Vuelvo por un segundo al Festival Literario en Tennessee. El festival sucedía en un college cerca de Asheville, un pueblito hippie donde hay más carteles de Black Lives Matter que Black Lives. Por eso mismo, tuvimos la suerte de que el policía resultara ser un dropout de un Liberal Arts College, un gringo que había estudiado Shakespeare y quien, luego de problemas de adicción, terminó como policía en este pueblito liberal. Por eso mismo, ya en la patrulla, yendo al cuartel de policía, cuando nos preguntó nuestra ocupación y le dijimos que estábamos ahí por el festival literario, bajó la guardia. ¿Escritores?, nos preguntó. ¿Escritores latinoamericanos? Ahí nos confesó que su esposa, una ceramista, le gustaba Gael García Márquez y Pablo Coelho, pero que él prefería libros que contaran historias. You know what I mean. Le gustaban los libros que parecían películas porque eran más fáciles de digerir. Autores, nos dijo, como John Grisham. ¿Lo han leído? En ese momento nos miró por el retrovisor. Atrás estábamos el peruano, el argentino y yo, y los tres soltamos una risa que lo molestó. En el asiento del copiloto, la carioca suspiró. Digamos que farfulló algo como «por la puta Virgen Santa de Judith Butler». No exagero en decir que fue este momento en que lo latinoamericano nos salvó, porque nuestra compañera carioca cambió de táctica, es decir, cambió de tono, de voz, de actitud, y comenzó «pueden hacerlo algunos brasileños, quienes hablan como si ronronearan, de una forma nasal y juguetona». 7. ¿Cómo describir la obra, tres novelas y un montón de intervenciones en prensa que, a todo esto, algún día la UDP debería publicar en su colección? ¿Cómo describir la obra, digo, de Paula Loxarac? Para mí la mejor respuesta, claro, es una respuesta nabokoviana, ya que Paula, sospecho, es la hija que Nabokov nunca tuvo. Tal como el ruso americano, Paula escribe novelas ácidas, demencialmente divertidas y en ocasiones oscuras, que siempre acaban convirtiéndose en monstruos o en trolls. Las Teorías Salvajes, novela del 2008, es como Pálido Fuego, pero en la uva. Mientras que Las Constelaciones Oscuras, del 2015, es hermanado a las novelas de ciencia ficción de Nabokov, Invitado a una Decapitación y Ben Sinister. A propósito de esto, junto con Borges, creo que el viejo Nabokov también era un troll profesional. Es cosa de leer su libro Opiniones Contundentes o Lolita, novela que no es más que un gran troleo a la moral puritana gringa. Bueno, creo que hay varios momentos trolls en Mona, la tercera y última novela de Paula que pueden comprar en Chile. Mi copia está ultra subrayada y llena de marginalia, de comentarios, de marcas que dicen él o él. Podría pasar una hora citándola, pero ya para ir terminando solo daré tres tentempiés de lo que se puede encontrar en Mona. Primero, el movimiento MeToo. Abro comillas. Hashtag MeToo, se puede leer en Mona, quería decir literalmente pound me, MeToo, lo que en español de las colonias sería dame más a mí también, rompeme toda, cogeme a mí también. Cierro comillas. Segundo, Thomas Bernhard. Abro comillas. Y por eso es gracioso que Thomas Bernhard tenga tantos imitadores en Latinoamérica. Es realmente increíble cuando la gente está deprimida, ya sabe, ya tiene un sensor interno que le dice haz tu imitación de Thomas Bernhard, verás que irá bien, que será literaria, que tendrá el aroma de que estás diciendo algo importante. Cierro comillas. Tercer caso, la izquierda latinoamericana. Abro comillas. Digo, ¿qué es ser de izquierda? ¿Comer vegano?
marchar contra los blancos y postearlo en tu iPad? Lo único realmente inviable sería ser un militante del Ku Klux Klan o declararse anti-gay. El capitalismo devoró completamente a la izquierda y ya no tiene el único capital que les era propio, las causas buenas. Ahora la izquierda es la forma del sentido común más reaccionario. No tiene nada que ver con el pensamiento crítico. Es el partido mental de la gente que quiere ser considerada buena persona y que se siente moralmente superior a los demás. Cierro comillas. 8. Esto es lo que finalmente sucedió en el Festival Literario en Tennessee. La patrulla policial no se detuvo a las afueras del college. Luego de 20 minutos de conversa con nuestra compañera brasileña, el oficial decidió que lo mejor era saltarnos la parte en que tomaba nuestra información en el cuartel de policía. La carioca lo había ablandado con comentarios y preguntas y risitas. Incluso le describió las playas de Río de Janeiro y le dijo que lo agregara en Facebook. Así, yo y el argentino ayudamos al peruano a bajarse de la patrulla, mientras que ella le dio un abrazo al oficial, quien por supuesto no estaba acostumbrado a muestras de afectos de extraños. «Adiós, amigo», dijo el policía en español. Y nosotros le estiramos la mano, en señal de adiós, y volvimos a nuestra cómoda situación de escritores étnicos en Estados Unidos. 9. Abro comillas. «La prosa de Paul Aloxarac es el gran acontecimiento de la nueva narrativa argentina», dijo Ricardo Pigle, mientras que Ignacio Echeverría lo puso de esta forma. «Es una exquisita antropóloga de la barbarie contemporánea». Creo que ambas frases son un buen resumen del espíritu que hay tras la escritura de Pola, tras sus ideas sobre Internet versus literatura, sociedad y tecnología, así como sobre las élites culturales y la forma en que éstas se presentan frente al resto. También sobre qué diablos significa ser un escritor étnico en el contexto de la literatura global y globalizante. 10. Así que ahora dejo con ustedes a la autora de Mona, desde Barcelona para Chile y para todo el mundo, Paul Aloxarac. Muchas gracias. ¡Wow! ¡Qué increíble texto! Gracias, de verdad. Gracias, Diego. Gracias, Manuel, que está en la parte técnica. La verdad, para mí, me siento en el Hollywood de los escritores latinoamericanos. Es acá, acaba de hablar el Brad Pitt chileno, que es obviamente Antonio Díaz Oliva. ¡Qué texto divino! Gracias. ¡Wow! No sé ahora, creo que tengo que seguir yo, ¿no? Voy a tratar de seguir después de esta genialidad que leyó Ado. Bueno, es un gran honor para mí, de verdad. En esta charla vamos a examinar, perdón, voy a leer, ustedes me dicen si en algún momento me voy de la cámara o algo, porque estoy leyendo de la computadora directo, pues no pude imprimir, ¿no? Okay. Bueno, vamos a examinar cómo Borges usó la confrontación y su estatus de enemigo político para cimentar su trayectoria estética. Cómo usó la grieta, la circunstancia que lo había dejado en la vereda opuesta al peronismo, que él nunca disoció el fascismo, como parte de un proceso estético y filosófico que tuvo un gran impacto en su escritura. Es decir, cómo Borges se alimentó de su nueva identidad de enemigo político, de sentirse señalado por el régimen peronista como enemigo político, y cómo eso tuvo repercusiones directas en su proyecto literario. Vamos a ver que en Borges, la grieta termina por marcar la vocación metafísica de su literatura, dejando de lado otros motivos juveniles, donde algunos leen erróneamente ciertos apetitos populistas en Borges. En efecto, Borges se construye en la disputa política y literaria con los otros, pero no meramente como una forma de figuración personal, sino como una forma de organizar sus propias ideas sobre el mundo, lo que, por supuesto, repercute en su literatura. Personalmente, el Borges de la polarización, el Borges de la grieta, el Borges cómodo, engarzando como en un dedo la violencia elegante, el Borges gorila, es un Borges que me encanta porque me lo vuelve real, contemporáneo y urgente, que son adjetivos que nunca hubiera asociado antes con Borges. Borges de la grieta coincide con el periodo adulto de Borges, que deja de publicar poesía y se lanza a publicar cuentos metafísicos y fantásticos. Es también el Borges de la proyección internacional. Porque ante el peronismo, Borges tiene la actitud opuesta a Cortázar, que comentó famosamente que el ruido de los bombos no lo deja escribir, y entonces parte a París. Y Borges, en cambio, se queda a escuchar qué hay detrás de esos bombos peronistas, a qué suenan. Y entonces su exilio es hacia adentro, hacia el género literario y fantástico que él va a fundar. Y obviamente hacia esa torre de marfil que construye para gritar.
Gracias al Borges de Bioy Casares pude empezar a redescubrir a Borges, a reconectarme con su obra de otra manera. Un ejercicio. Esta obra es muy difícil de conseguir en español, pero circula en PDFs, pero va a salir en un par de años una traducción al inglés que ya está in the works, por Valerie Miles, así que bueno, eso probablemente va a ayudar a que vuelva a circular. Bueno, pero para mí por muchos años la prosa de Borges era como más que una torre de marfil, era más bien una ciudad sitiada. Una ciudad sitiada no tanto por su prestigio y por su emblema, sino por su sucedáneo, el sucedáneo mortal de la literatura inmortal, que son los malos cultores, los imitadores. Es un poco también lo que a veces pasa con Bolaño. Si Borges era una capital magnífica, a su alrededor había crecido una especie de gran región metropolitana, ¿no? Como un enorme conurbano, como le llamamos en Argentina, a Buenos Aires, que no tenía nada de las hiedras románticas de Aedo, que era uno de los lugares del conurbano argentino que le encantaba a Borges, el mundo este bonaerense. Hablo de un cordón suburbano hecho de ladrillos de verbos borgianos, como fatigar, conjeturar, espejos, manuscritos encontrados, esconden una cifra. Con este conurbano me refiero al kitsch borgiano, ¿no? Al Borges trucho. Véase, por ejemplo, el ex montonero y ex diputado nacional, Miguel Bonazo, en Diario de un clandestino, una lógica encadena mis pasos en la mañana de otoño. Es decir que hasta un ex guerrillero, también posa de borgiano, tira el pasito Borges como una manera de sonar culto. Entonces, para el momento en el que yo llego a las lecturas adultas, Borges, o lo que pasaba por la frase borgiana, era la muerte de la frase, sitiada por su propia construcción que venía a ser el producto borgiano y sus marcas, su kitsch. Obviamente Borges no tenía la culpa de esto, él había creado un producto asociado a su figura autoral de ciego visionario y homérico. Incluso, bueno, había llegado a pensar que esa misma ciudad magnífica y olímpica en su lomada de marfil no era tal, que tal vez era solo un gran palacio vacío. El que me metió esa cizaña fue el ruso que mencionó Ado antes, Vladimir Nabokov, que afirmó, creo que en opiniones contundentes está, que todos esos elegantes juegos de espejos no escondían más que un edificio completamente vacío, una fachada detrás de la cual no había nada. Porque no pueden tapar la completa ausencia de textura psicológica. Y es curioso, pero tal vez Nabokov se adelantaba en el tiempo y está describiendo más bien a Cesarea. Pero el Borges de Bioy es una migración y una metempsicosis en vida, un Borges vital. El universo cuidadosamente narrado de Borges tenía una contrapartida, la vida de Borges contada de a dos. Porque aunque lo escriba Bioy, es la voz de Borges la que aparece y el espíritu de esa voz adquiere otra dimensión. Entonces cuando sale el Borges de Bioy emergen cosas que el producto Borges no contemplaba, una psicología escondida. Porque la psicología estaba, solo había que seguir la sangre. Y es de verdad un acto de magia magistral que solo hayamos visto al Borges que Borges quería que viéramos. Esa especie de figura homérica, ciego, alejado, experto en paradojas, laberintos, como una criatura de una biblioteca medieval, un poco eunuco, también a su pesar. Esa figura homérica como una guardia pretoriana, María Kodama. Por eso mi plan de hoy con ustedes es internarnos en el otro Borges, el Borges secreto, brioso, cuchillero, el Borges troll. Porque en esa dicotomía famosa cervantina del hombre de letras versus el hombre de acción, que Borges trabajó tanto, por no decir fatigó, vamos a ver cómo en esa dicotomía Borges encarnó al hombre de acción. Vamos a examinar una de sus trifulcas más famosas, su polémica con el ensayista Ezequiel Martínez Estrada, ensayista argentino. El tema aparece varias veces en el Borges de Bioy. Primero, la mamá de Borges llama a Bioy. Cito. Me llama la madre de Borges. Martínez Estrada atacó a Borges, llamándolo turiferario, vendido y envilecido, porque ha elogiado al gobierno. Parece que Borges piensa contestar impersonalmente, con respeto por el escritor. ¿Por qué esa ficción, si sabe que es un hombre equivocado y tortuoso? Cierro la cita. Turiferario a sueldo. En el léxico actual sería troll pago. Es de hecho la misma acusación que se da en la cultura política actual. Borges ganaba un sueldo del Estado por su trabajo como director de la Biblioteca Nacional, miembro de la Academia Argentina de Letras y profesor titular de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
Durante el peronismo, Borges había tenido también un puesto en la biblioteca Miguel Cané, en Boedo, pero lo había perdido en ese episodio famoso y confuso, cuando el gobierno municipal de Buenos Aires lo remueve del cargo. Según las versiones, quizás fuera por antiperonismo o tal vez por antinazismo, que para Borges de 1946, que es cuando esto ocurrió, debía ser más o menos lo mismo, porque el régimen de Perón fue aliado de Hitler hasta la víspera de la rendición del Tercer Reich. Bueno, en este episodio famoso, digo, donde al parecer lo nombran inspector de conejos y aves, o quizás lo nombran en la dirección de apicultura, o sea, no hay documentos oficiales, apareció algo en la prensa que decía inspector de conejos y aves. En cualquier caso, lo invitan a dejar la biblioteca por algo que no tenía nada que ver con los libros y que implica una humillación. Y Borges le afirma a María Esther Vázquez, que escribió un libro, bueno, fascinante, que se llama Borges, Esplendor y Derrota, en Tusquets está, él le dice que es en castigo por haber firmado solicitadas contrarias al peronismo. Bueno, para recapitular un poco, unos años después, su amiga Victoria Ocampo, la editora de la revista Sur, donde él publicaba, además Victoria era la hermana de Silvino Ocampo, ¿no?, que estaba casada con Bioy, su mejor amigo, una persona muy cercana. Ella estuvo presa en el asilo del Buen Pastor, que era el hogar de las prostitutas, donde también estuvo presa la hermana de Borges, Nora, un mes, por protestar. Y bueno, la tuvieron un episodio muy raro donde también estaba su mamá, Leonora Acevedo. Entonces, bueno, cuando cae Perón con la Libertadora, el gobierno le permite volver a la biblioteca como director, donde se queda 18 años, y ahí es donde va dirigida la invectiva de Martínez Estrada. Para cerrar esta digresión, a partir de Tulifrario a sueldo, Martínez Estrada también había escrito su libro famoso, Radiografía de la Pampa, que de hecho Borges lo saluda en las páginas de Sur y lo elogia, y lo escribió mientras era empleado del Correo Argentino, bajo un sueldo del Estado, durante las horas de trabajo, y también había sido muy criticado por esto. Como si lo hubiera sido una especie de ñoqui, ¿no? Volvemos al texto de Martínez Estrada, que conocemos porque Borges lo cita. Borges emplea un método muy tuitero, porque cita las palabras de su agresor, como cuando se hace quote and retweet y se monta sobre ellas. Esto está en su artículo de 1956, Una fusión de Martínez Estrada, en el número 242 de Sur. Cita a Borges, a Martínez Estrada. Es increíble el encanallamiento de cierta gente. Naturalmente que nuestros cofrades, como usted anota muy bien, son de la peor calaña, de la mayor ruindad. No solo porque se envilecen ellos, sino porque predican el catecismo del envilecimiento. Oiga, por ejemplo, lo que ha dicho Borges en Montevideo. Aramburu y Rojas podrán estar equivocados, pero nunca serán culpables. Por eso considero, la cita es, Aramburu y Rojas podrán estar equivocados, pero nunca serán culpables. Por eso considero mala la actitud de Martínez Estrada de cosas que son un elogio, de decir que dijo cosas que son un elogio indirecto a Perón. Cierra la cita de Borges dentro de la cita de Martínez Estrada. Así piensan de mí muchos turiferarios a sueldo. Cierra la cita. Entonces, el comentario de Borges había sido mala la actitud. Esto Martínez Estrada lo escala, llamándolo envilecido, trolpago, ruin. No es raro que a Borges tampoco le interese recordar acá que Martínez Estrada venía de publicar ¿Qué es esto? Catilinaria, donde condenaba duramente al peronismo y también a los que lo derrocaron. O sea que Martínez Estrada tiene credenciales de antiperonista, pero Borges las ignora olímpicamente, porque el fenotipo del ataque de Martínez Estrada lo hace caer en la grieta. ¿Quiénes llaman trolls pagos a los que critican al peronismo, sino los militantes peronistas? Es justo el olvido de Borges porque refleja que Martínez Estrada se olvidó de ese detalle también. Sigue Borges en pleno control de su prosa. Cito. Falsas piedades, ironías, injurias pintorescas y un aparatoso desdén exige el género polémico. A mis años, me creo autorizado a prescindir de estas vanidades retóricas y pasar directamente al asunto. Cierra la cita.
Aquí pasa algo muy interesante. Borges va a decir, yo prefiero al hombre de la calle, que sabe la diferencia entre el bien y el mal. Borges lo organiza en la forma de una demostración lógica, aunque es más bien la sátira de una demostración, que resumo así. Es innegable que no hay un hecho verdadero que no postule toda la realidad. Pero el hombre que llega tarde a una cita no suele disculparse alegando la invasión germánica de Inglaterra o la aniquilación de Cartago. Es decir, aunque sean verdaderos, no vienen al caso. Sigue la cita. Este laborioso método regresivo parece reservado a los comentadores del peronismo, que cautelosamente hablan de necesidades históricas, de procesos irreversibles y no del evidente Perón. Es decir, hablan de cualquier otra cosa que no sean los hechos mismos y no toman responsabilidad. Y ahora lo importante. A estos graves, no serios manipuladores de abstracciones, prefiero al hombre de la calle, que habla de hijos de perra y de sinvergüenzas. Ese hombre, en un lenguaje rudimental, está afirmando la realidad de la culpa y el libre albedrío. Está afirmando que en el universo hay dos hechos fundamentales, que son el bien y el mal, o como dijeron los persas, la luz y la tiniebla. Punto. Cierra la cita. La crítica literaria se rasga las perlas acá. ¿Cómo va a preferir Borges al hombre de la calle? Sí, cito, la obra de Borges es la dinamitación del habla habitual, ese espesón. Otro tropo común de la crítica es que Borges desdeña al actor político colectivo y no lo ve. Por ejemplo, la crítica Magdalena Cámpora dice que Borges reduce el tema a un duelo entre dos, acá con Martínez Estrada, porque no está viendo que hay una persecución a los opositores. Es decir, que el problema de la persecución a los opositores que había iniciado Perón continúa furiosamente durante la Libertadora. Los críticos literarios parecen ignorar que Borges había publicado en 1933 El arte de injuriar. En este ensayo, Borges teoriza sobre un tipo de combate retórico donde el quid es no tocar al otro. Porque no es una destrucción. Para destruirlo, habría que crearlo primero. Y una injuria mal hecha lo crearía, le daría entidad. Borges se refiere al maligno esplendor de ese estilo de articulación y no esconde su admiración por ese arte del mano a mano, cada hombre con su pluma. Estos críticos tampoco registran el placer de Borges, que resulta evidente en el Borges de Bioy por masacrar a sus contemporáneos. Lo cierto es que el enunciado de el hombre de la calle no cuaja, a menos que se lo lea con la lógica troll, como una proyección de Borges troll. Un Borges compadrito que toma ese lugar del poco democrático, como es el troll, contra la relativización argumental de que acusa al peronismo. Lo que hoy llamaríamos decir es más complejo. Borges está marcando que no es más complejo, que hay bien y hay mal. Y luego se lanza la hipérbole, una hipérbole que es parte de la danza troll, de la escalada retórica de la aniquilación, que es también un goce delirante, un rato de descontrol. Cito, "Turiferario a sueldo me llama Martínez Estrada. La injuria no me alcanza, porque yo sé la felicidad que sentí una mañana de septiembre cuando triunfó la revolución. Pues yo sé que la felicidad que sentí una mañana de septiembre cuando triunfó la revolución fue superior a cuantas me depararon honras y nombramientos cuya esencial virtud fue la de ser reverberaciones o reflejos de aquella gloria". Cierra la cita. Es tremendo lo que dice. La mañana de esa gloria es el bombardeo a la Plaza de Mayo. Dice Wikipedia que fueron 34 aviones que murieron 308 personas y que hubo 800 heridos. Es decir, no solo no me arrepiento, sino que redoblo la apuesta y muestro hasta qué punto tomo cartas en el asunto donde leo que hay bien luchando contra el mal. Borges se proyecta así, en el duelo mano a mano, a pesar de haber creado una literatura de elevación. Después de todo, si Borges tiene su torre de marfil, es también para bajar a la calle a trompearse cuando le parece. Con el duelo, lo saca de donde la crítica peronista lo quiere, en la relativización y la abstracción, y lo mete a su contendiente en una escena plenamente borgiana. El duelo, como sabemos, es uno de los tópicos de Borges. En el informe de Brody, que es un libro posterior, hay, por ejemplo, dos cuentos. Uno se llama El duelo y el otro duelo. Ya lo tiene donde quiere. Ahora va a divertirse.
Borges empieza citando a Montaigne, que es el muso confeso de Martínez Estrada, a quien le dedicó un ensayo seminal. Desde Montaigne, citó, el escritor propende a dramatizarse, a ser el más tenaz de los personajes creados o perpetrados por él. Ese personaje, en el caso de Martínez Estrada, es un profeta bíblico, una especie de sagrado energúmeno. El profeta comporta impíos a apostrofar y Borges ha sido uno de ellos. No un Borges verdadero y verosímil, sino el Borges que exigen las convenciones del género profético. Esto me da gracia, la cita. Me da gracia esta parte porque es una de las apariciones del giro maradoniano en Borges, cuando Borges habla en tercera persona de Borges. Lo hace para marcar que Borges es un personaje de Martínez Estrada, donde no es una buena creación, y así lo desarma. Con sublime perversidad, Borges cita a Montaigne, el dios de los ensayistas, bajo cuyo patrocinio Martínez Estrada sueña estar. Martínez Estrada había traducido a Montaigne, lo había prologado con un ensayo larguísimo, de 90 páginas, lo había antologado. Voy a apagar algo que me está molestando acá. Perdón. Está sonando todo el tiempo. Esta escena de duelo, de un hombre contra otro, va a ser un motivo que va a tomar ribetes metafísicos en Borges, que va a empezar a explorar la cuestión del individuo y su destino. Su poema más famoso, el poema conjetural, lo publica en el diario La Nación en 1943, cuando lo que resuena es el golpe del GO, del Grupo Oficiales Unidos donde estaba Perón. Cito una parte. Se dispersa en el día y la batalla, deforme, y la victoria es de los otros. Vencen los gauchos, vencen los bárbaros, los gauchos vencen. Yo, que estudié las leyes y los cánones, yo, Francisco Narciso de la Prida, cuya voz declaró la independencia de estas crueles provincias, derrotado, de sangre y de sudor manchado el rostro, sin esperanza ni temor, perdido, huyo hacia el sur por arrabales últimos. Una elipsis. Yo que anhelé ser otro, ser un hombre de sentencias y de libros, de dictámenes a cielo abierto, yaceré entre ciénagas, pero me endiosa el pecho inexplicable un júbilo secreto. Al fin me encuentro con mi destino sudamericano. El hombre solo, cierro la cita, el hombre solo ante su destino sudamericano, el hombre de letras que se ve transformado en otra cosa por su destino. El 29 de octubre de 1945, a 12 días del 17 de octubre, Borges lee este poema conjetural y dice estas palabras, en evidente alusión al peronismo triunfal. Le agradezco a Santiago Leach la cita porque no la encontré. Cito. Muchas noches giraron sobre nosotros y aconteció lo que no ignoramos ahora. Entonces comprendí que no le había sido negada a mi patria la copa de amargura y de hiel. Comprendí que otra vez nos encaramos con la sombra y con la aventura. Cierro la cita. Esa sombra, esa aventura, es el otro lado de Borges. Me recuerda a Stendhal cuando conoce Milán y escribe, al fin aquí encontré la fresca oscuridad. Encuentra el lugar donde va a empezar a florecer y va a empezar a escribir sin parar. Es al calor de esa aventura, de esa clandestinidad que no termina, donde Borges va a reordenar su estética. Ahora les hago una digresión. Hay un tipo llamado Dale Carnegie, ¿no?, que escribió un bestseller cósmico que se llama Cómo ganar amigos e influenciar a la gente. Es un libro que expresa un deseo y a la vez es la antiliteratura, ¿no? Como cómo ganar amigos e influenciar a la gente. La verdadera literatura sería la antítesis absoluta de este libro. El arte al que no le importa hace enemigos. Tendemos a mirar las influencias por la positiva. Amigos que leen o estudian solo a los amigos o sienten la necesidad de disfrazarse de tal. Pensamos la cultura como una especie de Facebook, comprobada de friends, de amigos. Pero ser enemigo también es una forma de estar juntos. Grupos no homogéneos que incluyen personas que piensan distinto a nosotros. La pregunta sería, ¿cómo entender la disputa en su valor como un concepto creativo, no meramente oposicional? Y decididamente no fundado en un concepto tan banal como el odio, que es la novedad retórica del peronismo actual, y que me parece que no tiene que ver con lo que Borges está haciendo tampoco. A Borges, el enemigo lo potencia. No quiere decir que no lo sufra, pero cuando es marcado como enemigo, Borges entra en la sombra y entra en la aventura, entra en la clandestinidad y se despliega como guerrero.
me gusta pensar que estuvimos un poco mirando por el lado equivocado, como miramos al espejo, al producto. Pero me gusta verlo así, como un guerrero agachándose entre las letras en bastardilla, entre la prosa, con esas letras de mármol que le sirven para camuflarse. Y que ese es el límite, y que sea el límite del bien y el mal, donde Borges no ceja, el punto mismo donde su ética se vuelve estética, como en ese pasaje de Parsifal que dice, ahora el espacio se vuelve tiempo, ahora la ética se vuelve estética. Con el peronismo, Borges afianza su compromiso con la metafísica, con el más allá del mundo. Como muestra el académico italiano Luigi Patruno en un paper que les recomiendo, que se llama Borges, Perón y el mito del pueblo, con el golpe de Estado de 1943, para Borges se vuelve imperante corregir su trayectoria política y redefinir su programa político. Desde el surgimiento del peronismo, Borges va a abandonar cualquier seducción que pudo haber tenido por ideas de algún corte populista. Es decir que el peronismo en un punto interrumpe un proceso de romantización de lo telúrico, de lo nacional, una forma de Borges, que tuvo Borges de participar en un trend global, de la moda literaria global, que fue el modernismo. Desde T.S. Eliot a Leopoldo Lugones, lo propio del modernismo del siglo XX fueron estos escritores que se preguntaron cuál vendría a ser su rol en la construcción de las naciones. Y Borges creyó, junto a ellos, que estaba llamado a crear mitologías, a proponer un sistema divino del origen de la nación, del pueblo, como cuando escribe en 1926 en El tamaño de mi esperanza, la pampa y el suburbio son dioses. Estas cosas, junto a una constelación derivada de la cultura popular, donde están el compadrito, el malevo, la sangre criolla, la daga, el tango, las trucadas largueras, Evaristo Carriego. Estos fueron los juegos de Borges con el populismo literario, una mitología librada de las contingencias del tiempo, al servicio de un nacionalismo reciente, del que, por supuesto, como por su origen patricio, él se sentía llamado a pertenecer. En 1943, la verdad es que no había pasado gran cosa a nivel del peronismo, digamos, o sea, todavía no estaba netamente en el poder, pero Borges lo veía como un movimiento de masa fascista, y su condena al nazismo había sido inmediata, a diferencia de otras zonas del campo intelectual argentino. Con el ascenso del peronismo, Borges cambia los motivos y pasa a desarrollar la idea del hombre individual ante su destino. El hombre que es solo es el mismo o el otro, siempre a partir de su individualidad. Empieza a desarrollar la forma literaria de una filosofía liberal. Borges no cambió nunca. No le gustó el golpe de 1930, saludó a los que quisieron sacar de la proscripción a los irigoyenistas, y tampoco le gustó el golpe de 1943, donde estaba Perón. Pero sí, en 1934 escribe un prólogo a Arturo Jaureche, en el libro El paso de los libres, elogiando la patriada, después de 1943 va a mirar con recelo y va a ser mucho más cauto a la hora de usar figuras y retóricas populistas. Intersticio. Borges llama patriada al levantamiento militar ocurrido en Corrientes en 1933, cuando una tropa de radicales irigoyenistas, comandados por el teniente coronel Bosch, intentan recuperar la democracia contra Uriburu, que había derrocado a Irigoyen. Con la conciencia del fango político, del peso que le revelan las palabras en su utilización política, es que se lanza a publicar el anverso total de esto, las ficciones, en su libro Ficciones, el terreno donde todo es representación, hasta volverse un visionario de la meta-representación. Bueno, vamos a terminar con el último duelo. En pleno delirio por la Guerra de Malvinas, de hecho, después de la Guerra de Malvinas, Borges publica un poema antibélico. Y fue el último duelo que escribió entre Juan López y John Ward. Cito esta parte. López había nacido en la ciudad junto al río Inmóvil, Ward en las afueras de la ciudad por la que caminó Father Brown. Había estudiado castellano para leer el Quijote. El otro profesor era el amor de Conrad, que le había sido revelado en un aula de la calle Viamonte. Hubieran sido amigos, pero se vieron una sola vez cara a cara, en unas islas demasiado famosas, y cada uno de los dos fue Caín, y cada uno Abel. Los enterraron juntos. La nieve y la corrupción los conocen.
me contaron que por publicar este poema, Borges, que ya era grande, de hecho iba a morir al año siguiente, tuvo que esconderse en varias quintas y tuvo que volver a ser un clandestino, porque le llegaron rumores de que iba a haber represalias contra él de grupos nacionalistas. La de Borges, es decir, todo este periplo de 80 años, es la desilusión con el cuerpo militar de la nación, que tiene su anverso en una obsesión por el cuerpo militar secularizado en la figura de Juan Perón, que sigue cantando un general y que puede sostener el autoritarismo si le es propio, y también practica esas cosas de los que piensan diferentes. Eso solo termina por acicalar su desprestigio. Pero bueno, espero que les haya gustado mi Borges Trot. Muchas gracias, Pola, por la conferencia. Muchas gracias también, Antonio, por la presentación, que nos sacó muchas risas. Vamos a ver si hay preguntas. Vamos a mirar si es que hay preguntas. Y si no, puedo yo iniciar el diálogo, ¿no? Escuché bien, Pola, que están traduciendo el Borges al inglés. Eso sí. Es, ¿no? Ya me pareció una bomba de noticia, ya que es muy difícil conseguirlo, ¿no? Digo, idea para los lectores en castellano, en la edición de Destino, si mal no recuerdo, que era la que había desapareció. O sea, digo, se vendió y desapareció, ¿no? Digo, pero está buenísimo eso, el proyecto de inglés. No sé si tú sabes más cosas por la de eso, me parece un proyectazo. Sí, va a salir, entiendo que New York Review of Books compró los derechos, y la que está haciendo la traducción es Valerie Miles. Está bastante avanzada, pero bueno, toman bastante los libros, o sea, la producción de libros en Estados Unidos, digamos, tiene como muchas más fases que, bueno, por ejemplo, en el mundo en español, y bueno, además es un libro, imagínate, enorme, donde hay también que hacer como un montón de trabajo de fact-checking de cosas, son imposibles, ¿no? Porque la Confederación Sur, ¿dónde la vas a chequear? pero bueno, es un gran, gran trabajo que sí, creo que en 2024 va a salir en Estados Unidos, así que eso me parece que va a ayudar mucho a que vuelva a circular. No sé bien cuál es el tema, sé que hay un problema de derechos, por eso no se reedita el Borges en español, pero bueno, quizás esto ayuda a que eso se resuelva y que pueda volver o que haya una nueva edición, digamos. Sería maravilloso. Yo creo que el claro, a nosotros nos llegó un poco de rebote, pero si tú nos pudieras recordar cómo fue la publicación del Borges en su momento allá, ¿no? Digo, claro, nosotros como que nos llegaron algunas noticias, yo me acuerdo, pero era una forma de desacralizar a Borges. Bueno, han habido muchos movimientos también, yo creo que ahí, no sé qué piensa Antonio también con respecto a esto, pero desde Chile al menos la lectura que hizo Bolaño de Borges, por ejemplo, yo creo que a nosotros nos sirvió mucho como para sacarlo de esa suerte como de Olimpo, que lo que hace básicamente es que uno no lo lea, ¿no? Digo, o sea, o que los lectores lo básicamente nos acerquen a él. Creo que para los lectores chilenos el fanatismo de Bolaño por Borges... creo que logró romper un poco eso, pero estaba tratando de acordarme ahora cómo fue la publicación del Borges, que debe haber sido una bomba, yo creo, ¿no? O sea, porque se mostraban otras cosas, o sea, era otro Borges también. Exacto, era otro Borges malísimo, cruel, divertidísimo, y además, o sea, queda claro como que era un poco un proyecto de a dos, porque hay partes donde él dice, miró las notas, o sea, Borges como que chequeó el desarrollo, fue totalmente cómplice de esta novela escrita durante 40 años, durante toda la amistad de ellos. Bueno, es completamente deliciosa. Sé que bueno, que la viuda de Borges no lo miró con cariño ese libro en absoluto. Claro. Aunque ella ni siquiera aparece, pero bueno, no forma parte de cuál, bueno, digamos, de esta imagen autoral que es de la cual ella es guardiana, que también es otro pacto que Borges tiene con ella, ¿no? Que, o sea, ella
es muy fiel a ese pacto. Una vez la conocí, hablamos al respecto, y ella había sido un poco elegida con esta tarea, donde claro, queda en un lugar brujil total, porque queda como la mala de la película, que es totalmente inflexible, pero bueno, o sea, parece que ella tuvo un pacto con él, de que digamos, todos esos juegos que él propone, no, digamos, la han llevado a María Kodama a una situación como la que tiene ahora, donde perdió un juicio, por ejemplo, porque Pablo Khachatian engordó el Aleph y a ella le pareció que había que hacer un juicio por eso, cuando en rigor él no en ningún momento había plagiado. El título del libro es un obvio homenaje. Entonces, bueno, me parece que creo que no ha sabido manejar muy bien cómo, supongo que lo manejó como pudo, o sea, se relacionó como pudo ese legado, pero bueno, ahora tiene embargada la obra de Borges, así que me parece que también no le salió. Hola, te quería una pregunta. Bueno, me gusta mucho la idea porque he buscado en Google el Borges de Bioy y es carísimo las copias que hay. Entonces puede que la copia en inglés sea más accesible y puede que la copia que quede sea la en inglés, ¿no? Que es como el puño mojado de Borges, que finalmente su vida está en inglés y no en español. Entonces eso me gusta mucho de esta edición que va a salir por acá en inglés. Bueno, y lo otro, claro, ¿cómo ha cambiado? El sueño del escritor étnico, tal cual. También, o sea, siempre nadar en las aguas de la traducción, como pones en Mona. ¿Cómo ha cambiado un poco tu relación con Borges? Porque como dijo Diego en Chile, Bolaño puso ahí, remixió un poco a Borges, y también está el peso de la foto con Pinochet, y están como todas esas leyendas de que básicamente Borges no sabía dónde iba, y lo metieron a la Moneda en Chile, y le dijeron, denle la mano a este señor, sacaron una foto, y lo metieron de vuelta al avión, y lo llevaron a Argentina. O sea, como que siempre ha habido como... Borges ha tenido esos pesos en Chile, pero el peso, como personalmente uno como lector es otra cosa, ¿no? Y muchas veces uno lo empieza leyendo como uno lee, no sé, Sandokan, y después uno lo lee como si fuera filósofo, y después uno lo lee de otras maneras. ¿Cómo ha sido esa evolución en tu caso? Bueno, yo entré en él como parte de lecturas adolescentes. Era como un poco después de las lecturas de Piratas, vino Borges, y me gusta como pensarlo como lecturas de muchachito, porque él también como recomienda muchas lecturas como de adolescentes, como La Isla del Tesoro, por ejemplo. Claro. Sí, está bárbaro, pero, o sea, luego, o sea, lo leo, la verdad es que no me vuela la cabeza, a mí me parece que él hace muchísimas trampas ahí. Por ejemplo, una de las cosas que aparecen en el Borges es las cosas terribles que dice sobre franceses. ¿Cómo detectar que alguien es un nabo? O sea, creo que dice boludo. No dice boludo. Ahora no me acuerdo exactamente. Pero, ¿cómo? Goma sería la palabra, la traducción al contemporáneo. Si le gusta Baudelaire, es que es un bobo. Y en rigor él tenía como muchísimas como conexiones con el mundo francés, pero también se había vuelto como un poco un tic y como un chiste entre ellos, o sea, vilipendiar a lo español, a lo francés, como para quedar del lado inglés, que también en realidad es un truco, porque a mí me parece ultra latinoamericano lo que hace Borges, y no creo como esa idea de que sea un gran maestro de la economía porque utiliza una sintaxis inglesa. No me parece en absoluto la sintaxis inglesa. De hecho, cuando lo lee, se pierde muchísimo cuando lo traducen, a diferencia de otros autores que mejoran. Creo que en el caso de Borges siempre es como, hay algo como hiperprístino de su español que se ve resentido en inglés. Pero bueno, esperemos que no sea así en el Borges traducido por Valerie Miles. Vamos a rodar que no. Ojalá, en realidad me estaba acordando ahora en el Borges hay un momento, sí me acuerdo que repercutió acá
con mucho chauvinismo, hay un momento donde Borges con Bioy destrozan a Gabriela Mistral, me acuerdo que hay un así una cosa de una incorrección absoluta, como que le parece que es una poeta, como creo que hablan de cuando le dan el Nobel a Mistral, probablemente como que le parece alguien del montón, como que no se lo merece, pero son malos, pero sí, como hay una maldad y, son terribles, digo como que no, con Alfonsina Storni son pero crueles, o sea, una maldad total. Sí, ahora era interesante verlo cuando uno iba avanzando en el Borges, claro, en medio de todas estas comidas y de toda esta chimuchina y de todo este y estas opiniones durísimas. Claro, a uno se le iba cambiando la figura del Borges, que era, pero que también, y tú lo decías también en un momento de la conferencia, ¿no? Yo creo que siempre fue alguien, cuando escribe sobre otros, lo hace con mucha precisión de que si el elogio es exacto, o incluso un poco menos, cuando alaba la invención de Morel, si mal no recuerdo, solo alaba la trama, ¿no? Por ejemplo, O en el caso de María Luisa Dombal, que también nos compete a nosotros, fue súper duro en realidad con los comentarios, o sea, como que son elogios, pero ahí, a medio camino, ¿no? Pero que también hablan de un lector que era un lector bestial, pues, digo, o sea, singular y arbitrario y muy singular dentro de todo el panorama, ¿no? Sí, sí, pero una de las cosas muy lindas que aparecen en el Borges es como también a veces la literatura aparece en lugares que no son literarios. Por ejemplo, con la señora Bibiloni, que es una mujer increíble, como un personaje totalmente de una impunidad total. Y ellos dicen, repiten frases de ella, la alaban, y dicen, pero esa es una frase perfecta. O sea, qué increíble. O sea, haber como llegado a ese nivel de frase, o sea, de una manera totalmente silvestre, ¿no? Como las tira esta mujer. Entonces también hay algo como cándido y a la vez como siempre, siempre atento, siempre el oído atento, que la literatura en realidad puede emerger de cualquier lado, que no es que es simplemente porque ellos dos son unos genios, aunque obviamente es lo que consideran. Sí. O sea, hay una camaradería muy, no sé, muy hermosa, es como una buddy movie, ¿viste? Como no. No sé, como esas de Paul Newman, con Robert Redford, o sea, son ellos. Es una historia de amor a la vez de ellos dos, y bueno, por eso también están tan alucinantes. Oye, Paula, y no sé si cómo crees tú que las nuevas generaciones están leyendo a Borges desde Argentina, digo, ¿ya? Como se lo sigue leyendo, ¿cómo se lo mira hoy día, post-Borges también de Bioy Casares? No sé si tú de alguna forma tuviste contacto con escritores más jóvenes o lectores más jóvenes, saber cómo se enfrentan a esta... Que aquí en Chile sigue siendo una lectura escolar, dependiendo obviamente, pero uno a veces se lo encuentra en el colegio y ahí uno tiene que rezarle a Dios para que el profesor no te lo arruina a Borges, o al contrario, te lo muestre con toda su gracia, pero no sé cómo se lo lea ya hoy día, después de tantos años, ¿no? Como y tantas cosas que han pasado también. Mira, tengo dos comentarios sobre eso. Uno es que hay un gran divulgador, la verdad, que es Santiago Liach, que es un chico que es escritor, que de hecho era uno de mis poetas favoritos de la generación del 90, y ahora la verdad es que él está como súper abocado a dar talleres, y creo que hay mucha gente que está descubriendo a Borges con él, con los talleres que él está haciendo, y bueno, o sea, por haber visto un poco como esas charlas, o sea, me sorprende ver como que los adolescentes siguen haciendo exactamente el mismo camino que hice yo, como Bukowski, Henry no. Miller, Sextus, Nexus, digamos, todos esos como los autores de la bohemia, donde la escritura es como una forma de vida descontrolada, como una manera de ser feliz y marginal a la vez, o sea, romántico, héroes románticos que hacen autoficción de sí mismos y Borges. Y se sigue dando exactamente el mismo patrón, así que eso es algo muy interesante.
Y otra cosa que yo observo, y creo que, que es un poco también por qué tenía ganas como de escribir esto y de pensar en estas cosas, es que noto como siempre hay, tanto en la crítica argentina como en general, o sea, noto como la necesidad de poner en duda la politicidad de Borges, de si Borges realmente tuvo un pensamiento político o no, de, digamos, incluso hasta hay críticos como que ahora están diciendo que Borges, como que hacen una historia contrafáctica donde Borges pudo haber sido peronista, o sea, entonces hay como mucha, digamos, el tema, digamos, como la cuestión política en Argentina acapara toda la conversación pública y por eso es normal que también te termine tocando a Borges, que es el canon argentino. Y en ese sentido, bueno, a mí me sorprende como, no sé, como, digamos, como es un poco un lugar común o el tópico de la crítica, es como siempre poner como mucha distancia como en relación a Borges con la política, como si, o sea, Borges fuera un autor que hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Como lee los cuentitos que están ok, pero no vayas mucho más allá porque después es peligroso porque se sacó una foto con Pinochet. Entonces, y ahí me parece que se pierde muchísimo, pues se pierde, bueno, digamos, la circunstancia del hombre, se pierde como todas esas cosas que suma, hacen, por ejemplo, a las autoficciones en los autores, que está ok tener autoficciones. Es como que al final siempre terminas con el mismo tipo de escritor, ¿entendés? Como buena onda, de izquierda, borracho. me parece que es interesante que pueda haber muchos tipos de escritores diferentes, que piensen muchas cosas diferentes, y que incluso, o sea, si te, digamos, le sacudiste la mano equivocada, podamos también estudiar, o sea, qué es lo que estaba pasando ahí, y, digamos, cuáles eran tus ideas, o sea, no, digamos, esa necesidad puritana, digamos, como de decir, ay, Borges está manchado, pero no hablemos de esto, a mí me, no sé, me parece totalmente innecesario, ¿eh? O sea, me parece que habla más bien como de las limitaciones de la crítica literaria para producir nuevas cosas y para hablar de cosas que la ponen incómoda. Sí, Antonio, dale. Sí, no, es que me acordé porque, bueno, quería preguntarle a Paula sobre como Borges global, ¿no? Fuera de Argentina, porque muchas veces como que he hablado con gente que ha estado en Silicon Valley o ha trabajado como en la web, y básicamente estamos en una época en que los nerds ganaron, ¿no? Y como que esos nerds, que son los que controlan la web, un par de ellos me han mencionado a Borges, ¿no? Gringos o ingleses y qué sé yo. Y si bien su lectura es totalmente apolítica y qué sé yo, aún así siempre me llama la atención de que leen, no sé, Gibson y Stevenson, pero leen a Borges también, ¿no? Y creo que hay por ahí como un Borges global que no tiene nada que ver con la forma en que lo leemos en América Latina y en Argentina. Entonces, no sé, yo sé que tú viviste en San Francisco, entonces algo de ese aire Silicon Valley pudiste inhalar. Pues. Entonces, me gustaría saber cuál es tu idea de este Borges global y también cómo se conecta con la web, que también es algo que a ti te interesa mucho, ¿no? La web como una máquina de hacer narrativas, de hacer constantemente estar produciendo historias. Mira, yo una cosa que observé que me llamó la atención es que en Silicon Valley Borges no había, o sea, la gente con la que yo hablé, o digamos los nerds que eran como militantes de la ciencia ficción, estaban, digamos, no entendían a Borges, habían intentado, pero les había parecido una lectura muy difícil, y cómo, digamos, no habían podido como penetrar como la idea de que era literatura acerca de la literatura, digamos, como la idea de que, a ver, o sea, no me estás contando, a ver, como qué le está pasando a esta persona. Y era muy difícil explicarles como, digamos, como que sí, que había una historia en pensar la historia, digamos, como en esta especie de meta landscape. Y, digamos, mi sensación es que, digamos, como esa idea, como el Borges del hiperlink, era algo como que te lo decían de un artículo que leyeron y que sabían que Borges había sido el precursor, pero que realmente no habían entendido cómo venía el tema. También, bueno, en California, viste, la gente, yo qué sé, no, es muy particular. creo que hay me parece que quizás en la costa este
sí tengas como, no sé, como nerds más literarios. O sea, lo que se da, me parece, en la costa oeste, en particular con la ciencia ficción, es que vos tenés gente que necesita hacer guita rápido. Entonces, los tipos piensan la ciencia ficción como una manera de ayudarse a pensar un escenario donde va a haber una aplicación que ellos puedan hacer. Entonces, ellos son muy seguidores, ponerle Kim Stanley Robinson, o sea, tipos que, no sé, te piensan Buenos Aires, perdón, Nueva York, vuelta a Venecia, porque el agua subió y cómo hay que vivir. Entonces son novelas como hiperrealistas de un nuevo escenario que nadie pensó, o la situación en Marte. Entonces, digamos, como el tipo te está mostrando el problemita del interruptor y cómo llegar ahí, digamos, son novelas de muchísima imaginación, pero en torno a, digamos, con un tratamiento increíblemente realista. Digamos, como que vos, que, digamos, son guías para poder entrar en un lugar donde alguien pueda ver cuál es la necesidad y cuál es la oportunidad, te diría en un punto. Entonces, hay una fundación que se llama la Long Now Foundation, donde estos personajes vienen. Es súper interesante porque vos vas y realmente la gente está tratando de entender qué va a pasar en los próximos 2 años, porque cambia muchísimo, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, en un punto, Borges, con sus hiperlinks, es un pionero divino de los años 90, ¿entendés? No les está explicando a ellos, o sea, qué es lo que va, digamos, cuál es la aplicación, ¿entendés? ¿Qué tipo de economía tengo que desarrollar para una criptomoneda cuando se caiga internet? ¿Entendés? Como ese tipo de escenarios son los que les interesa a la gente que lee ciencia ficción en Silicon Valley. Es muy hardcore lo que hacen, es muy... muy como madera, muy cósico. Claro, y Borges no era capitalista en ese sentido, o sea, no pueden sacarle el capital que necesitan, ¿no? Sí, exactamente, es así, creo que es como que Borges es reacio a ese extractivismo, no le podés sacar, es como, tenés como que entrar a gozar de esa literatura, de ese paisaje, de esa complejidad, de Tron, Ukbar... como ese momento que es puramente literario, o sea, no se puede traducir al cine, no se puede traducir a una aplicación, no se puede traducir a una app, y eso es lo que lo hace como tan profundamente literario y tan increíble, porque la sensación que tenés es una sensación que solo te puede dar la literatura, no te la dan las otras cosas, o sea, no hay usabilidad de Borges, como ¿qué hago yo como usuario de Borges? ¿Entendés? ¿Cómo me pega Borges? No hay respuesta. Está buenísima esa conclusión, ¿no? O sea, que hemos descubierto que Borges era quizás el escritor más anticapitalista del mundo, ¿no? O sea, no hay forma de sacarle nada, ¿no? Oye, me llegan algunas preguntitas desde Facebook, que también estamos transmitiendo por ahí la cátedra. Me llegan dos preguntas. Uno me pregunta, Julio Enrique Monita pregunta para Paula, dice, no relacionado con los trolls, pregunta, ¿cuáles serían los laberintos de los cuales escribiría Borges hoy si viviera? ¿Qué piensas tú, Paula, de esto? ¿Cuáles serían los laberintos de los cuales escribiría Borges si hoy viviera? Creo que Borges ahora le interesaría como escapar totalmente de la sociedad. Me parece que tendría como una especie de actitud así, de emboscarse, tipo Junger. Me da la sensación como que haría zambullidas esporádicas en las redes sociales como para mandar, como hacer como download de su mente y se retiraría. Creo que haría mucho trabajo para proteger como el guardián de su soledad, digamos, para ser él el guardián de su soledad. No, o sea, no sé cuán bien se hubiera adaptado Borges al ruido al que nos adaptamos nosotros, apenas, al que estamos tratando de adaptarnos nosotros. Me parece que para, digamos, la música interior de las frases de él, como requieren escapar, emboscarse. Me lo imagino así.
Y tenemos otra pregunta también, más cercana al troleo. Pregunta, dice, ¿no es Borges? Pregunta Fantástica Nocturna en YouTube, así es su seudónimo. ¿No es Borges un gran memero de sí mismo? ¿Qué memero? Memes. ¿No es Borges un gran memero de sí mismo? Después pone entre comillas el otro Borges. Es un poco el perro grande y el perro chiquito, por ejemplo, dice. Está buena la imagen. Tenemos que traducir todo esto a memes, porque si no nadie lo va a entender en 2 años, ¿eh? O sea, esto es así. Sí, por ahí el meme, ¿no?, de los supermanes como haciendo sí, así, claro. es Borges, el otro y el mismo, ¿no? Como en lugar de poner el otro y el mismo, podés poner a los dos supermanes. Sí, creo que Borges se puede traducir a todos los idiomas, incluso al de los memes. Creo que sería muy bueno ese proyecto. Oigan, creo que hasta ahí tenemos ya preguntas y bueno, ya estamos llegando a la hora, así que quería quizás comentar una última cosita, porque coincidentemente ahora en agosto queríamos que Paula participara en la cátedra porque Mona llega a librería. Entonces yo quería preguntarte, Paula, cómo se dio la edición chilena, que me cuentes un poquito, porque esta es una novela que circuló en Random en Argentina hace un par de años y que claro, no había llegado acá. Entonces ahora tenemos la suerte de que Neon Ediciones hizo una edición chilena y que como les contaba, está ahora en todas las librerías. Cuéntame cómo se armó el proyecto para que llegara acá en Chile y cuánto cariño le tienes a esa novela ahora que ha pasado un tiempo y que siga hablando de cosas que a la escritura al menos nos vuelven siempre súper contingentes. Mira, la edición chilena es gracias a la varita mágica, la varita de cobre de Antonio Díaz Oliva, porque él había leído Mona y la había recomendado a María Paz Rodríguez. Entonces, bueno, como ven, sabemos todos que además de ser un excelente escritor, es muy buen lector, a ellas les gustó, entonces creo que así fue como se dio, y después, bueno, hablamos y hicieron una portada hermosa, y para mí es un honor total, porque bueno, tengo como así una fantasía del mundo chileno, porque solamente conozco el sur, conozco tipo Chiloé, Puerto Montt, todo eso, pero no conozco Santiago, y soy muy fan de los poetas chilenos, no. O sea, tipo, soy muy fan de, no sé, Diego Maiquiera, todo el tema es de las catedrales, o sea, me vuelve loca, esos poemas me enloquecen, bueno, no sé, tantos, la verdad, tantos poetas increíbles, no sé, Zurita, o sea, no sé, Carlos Franz, o sea, hay tantos escritores tan buenos. Sí, de hecho, hace re poco la descubrí a Bombal, por un francés que estaba enloquecido, pero yo no la tenía, y bueno, no sé, ahora me está como viniendo Violeta Parra, bueno, no sé, soy chilenófila, y bueno, por eso es un honor enorme. Y yo, no sé, todavía sigo muy copada con Mona, porque, como bueno, este año salió en Estados Unidos, la verdad que estoy hablando un montón sobre ella, entonces eso como ayudó a seguir como muy conectada con el libro y con los temas que tiene el libro, y fue interesante para mí porque en un punto como que los temas de los que se hablan, o sea, son un poco extranjeros, o sea, tanto al mundo en España como en Argentina, o sea, la cuestión como de Me Too, todo eso como que llega de otra manera, la cuestión de la política identitaria, la crítica a la política identitaria, o sea, estas experiencias de las que habla Antonio Díaz Molina tienen que ver como con una lectura de la cultura global que bueno, que en Argentina quizás, o sea, es como algo un poco novedoso. Entonces, y en cambio en Estados Unidos, o sea, sabían exactamente de qué estamos hablando. Entonces, si hay una crítica, es como que la crítica estaba llegando a la gente que justamente, digamos, claro, está viviendo de esa manera. Entonces, eso fue como interesante, o sea, ver cómo circulaba, qué lecturas tenía, porque es como una forma de decir, bueno, funcionó o no, o sea, sí. qué tan buen oído tuvo Mona y cómo, ¿entendés?, cómo hace su melodía si del otro lado replican. Así que eso fue como súper interesante para mí,
que en Estados Unidos como hubiera una repercusión muy buena, fue súper. Buenísimo, pues buenísimo, Paula. Oigan, muchísimas gracias a toda la gente que nos ha estado viendo en la transmisión. Muchísimas gracias, Paula, por la conferencia, ahí por dejarnos la figura de este Borges Troll que nos va a ir dando vueltas seguro un buen ratito. Muchas gracias, Antonio, por la presentación. Y como le decíamos, bueno, Mona está en todas las librerías, ahí para quien quiera leer a Paula, pueden ir y buscar y encontrar muchos de los temas que hemos conversado hoy día en esta nueva versión de la cátedra. Ojalá te tengamos pronto en Chile, Paula, cuando pase toda la pandemia y todo, para que vengas a promocionar el libro y todo, sería buenísimo. Me encantaría muchísimo. Así que nada, pues muchísimas gracias a todos, muchas gracias, Antonio, ahí saludos a Chicago y gracias, Antonio. Y no, gracias a todo al público. Hola. Que nos vio, ¿no? Uh-huh. Así que nada, un abrazo grande y bueno, tenemos cátedra pronto en un par de semanitas más con Margarita García Roballo, nos va a estar acompañando, así que ya también los dejamos ya todos invitados e invitadas. Un abrazo, aquí ya son casi la 1:00 p.m, así que nada, abrazo grande a todos, muchas gracias, Paula, muchas gracias, Antonio, gracias a toda la gente que nos vio. Hasta mil pronto. Mil gracias y hasta pronto. Besito. Thank you.